Estoy lista, ¿eh? Lista, lista para escucharte. Le hago una pregunta. Sí. ¿Usted sabe lo que es el ñandú? ¿Lo que es? Sí. Sí. ¿Qué es? Que es un animal que yo siempre me lo confundo con la avestruz. No. ¿Usted sabe, le suena el nombre Nahuel? ¿Nahuel? Sí. Sí. Si yo le digo, le voy a presentar a Nahuel, ¿usted qué se imagina? No sé, una persona, es un nombre de persona. Por supuesto. Sí. Bueno. Como Nahuel Penici. Ni el ñandú es un animal, ni Nahuel es una persona. Me estás cambiando todo. ¿Cómo puede ser? Por eso está este segmento. Le vamos a contar qué es el ñandú y quién era Nahuel o qué es Nahuel. Mire. No, nada que ver. Ahí le presento ñandú. ¿Cómo es esto? ¿Vio? Fue un vehículo multipropósito que se desarrolló por el ejército argentino luego de las frustradas experiencias previas por construir una industria automotriz nacional durante la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que las Fuerzas Armadas habían asumido la gravedad de la dependencia del exterior. Estaba bueno el concepto de decir, che, ¿por qué tenemos que depender de otro país para hacer un jeep si lo podemos hacer acá? Bueno, entonces inventaron este vehículo multipropósito llamado ñandú. ¿Qué ocurrió? No tuvo éxito. En el año 43, el ingeniero Martín Reuter, oficial de reserva, fue convocado por el ejército argentino para concebir este auto, un todoterreno multipropósito parecido al jeep norteamericano, que por entonces, claro, se había convertido en un arma fundamental. El jeep era el auto, pasó a la historia justamente, y el éxito que tuvo fue por las prestaciones que tenían en terrenos como estos, claro, por ejemplo, ¿no? Pero además, entonces, qué lindo que, ¿no? Sí, claro. Bueno, ese que estamos viendo no es el Jeep, ¿eh? Este es el ñandú. El ñandú. Este es el ñandú. El mayor desafío radicaba en el diseño del sistema de doble tracción. Claro. En estos tiempos no se contaba con muchos planos para hacer un vehículo doble tracción. Así que era todo un desafío para nuestro país inventar un bichito de estos que pudiera, y que no solamente tuviera uso militar, por supuesto, ¿no? Era para tener uso en cualquier operación de trabajo. Hasta ahí el ñandú, que lo estamos viendo, y el Nahuel, que también no tuvo mucha repercusión, es más, no duró casi nada el Nahuel, por lo costoso que era este. El tanque argentino se llamó Nahuel primero, ¿no? Se llamó Nahuel. Mire qué hermosas épocas en donde todo se fabricaba en el país, ¿no? La cuestión es que el Nahuel tampoco duró mucho, el ñandú tampoco duró mucho. Entre el año 43 y 45 se construyeron estos dos prototipos de vehículos todoterrenos. Era un blindado denominado Nahuel, que no sabía yo, significa tigre en el idioma aborigen, y el modelo con tracción integral que recibió el nombre de ñandú. Este bichito que estamos viendo, el Nahuel, pesaba 35 toneladas, accionado por un motor de 450 caballos y diseñado para poder desplazarse por todo tipo de terreno a una velocidad de, esa era otra cuestión, apenas 40 kilómetros por hora. Pero bueno, para la época era toda una innovación. Pero lamentablemente no tuvo. No prosperó. No prosperaron. Uh-huh. Este, bueno, hoy se fabrica el TAM, que es el tanque argentino mediano, que realmente un vehículo de primer nivel, comparado con los mejores tanques del mundo. Y en un vehículo 4x4, el Gaucho, que no pusimos fotos de esto. Porque ya lo dijimos, ya hablamos del Gaucho. Ya hablaste del Gaucho. Del Gaucho sí hablamos, sí. Es que Gaucho, tiene ñandú y Nahuel. Gaucho, ñandú y Nahuel vendrían a ser los inventos nuestros, ¿no? Bueno, el Gaucho anduvo muy bien, anda muy bien, inclusive hasta tiene una imagen y una estética muy moderna, el Gaucho. Que ya lo hicimos en este segmento. Sí, 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 me acuerdo de eso. Pero nos quedó el antecesor, digamos, de lo que es el Gaucho actual, el ñandú.
Y siempre terminamos en lo mismo, ¿no? ¿Cuántas cosas de la industria argentina que se dejaron de hacer? Sí, sí. En la esto es que y estamos en descubriendo otras cosas más. El rastrojero diésel. No me pongo a hablar porque me da mucha tristeza. No, no te enojes, no te enojes. No, no me enoja, me da tristeza. Lo bueno es que lo cuentes, que lo sepamos, sí. Que estemos orgullosos también de eso que se hizo aquí en nuestro país. Sí. Te dejo un abrazo, pero no te vayas lejos. La sillita de ahí costado. ¿Eh? Nada más, la sillita de ahí costado. Bueno. Quédate ahí. Tráigame un café.